Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros nos acabamos de levantar hace un rato y no saben, por si no vieron el video anterior, hicimos como una especie de ritual. Y una vez que se consume, se supone que ya hicimos todo lo necesario. Y se consumió todo ya. No saben, nuestro cuerpo quedó como bastante débil. No sé, se siente muy extraño esto. ¿Estás Me duele bien? todo, te juro. Pareciera que un camión me atropelló. Ay, no saben qué extraño que se siente esto. ¿Vos decís que funcionó esto? No sé, nunca hice esto, ni nada igual. Se supone que hicimos un ritual y tendría que haber funcionado. Pero nosotros seguimos paso a paso como decía en internet. De todo esto que estamos viviendo, hay una buena noticia y que todavía no les dijimos. Pasamos toda la noche acá dentro de la casa durmiendo y no volvió a aparecer esta persona. Pero vos decís que no va a volver a aparecer nunca más. Estamos acá con la computadora porque estamos leyendo los comentarios de ustedes. Bastantes de ustedes pusieron que las macumbas se hacen como para arruinarle la vida a las personas sin la necesidad de hacerle como un daño físico. Y si vamos a buscar nuestras cosas al auto porque no tenemos nada. Sí, está bien, vayamos. Vamos a tener que acomodar todo, vamos a tardar un tiempo en hacer esto porque sacamos todo de la casa. ¿Sabían que ya elegí al ganador del sorteo que estuve haciendo estos días? Hoy lo vamos a ir a conocer, así que felicitaciones, hoy lo van a conocer ustedes también. Amigos, estamos arriba del auto porque estamos en camino a la casa del ganador del sorteo. Estoy muy ansioso de llegar, ya quiero que lo conozcan. No lo puedo creer que por fin encontramos a un ganador. Y hay una sorpresa porque no voy a estar solo. Me van a estar acompañando dos personas que ya conocen, pero cuando lleguemos les muestro. Estoy nervioso, ya quiero llegar. Cuando lleguemos sigo filmando. Según la dirección que tengo acá en mi celular, estamos acá. No, la que sigue creo que es. ¿Esta? Acá. Sí, es acá por la altura. 560. Estoy nervioso. Gracias por acompañarme. Gracias. Llegamos a la casa del ganador del sorteo. ¿Viene alguien? Sí, ahí está, ahí está. Hola. Hola. Hola, ¿todo bien? Bien, acá ya está Hilo esperándolos. Bueno, vamos a entrar entonces. Pasen, pasen. Permiso. Bueno, permiso, gracias. ¿Pasamos nomás? Pasen, pasen. No, no sé. ¡Alto gato! Es re grande. Estamos entrando a la casa. ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te llamas? Belén. Permiso, me voy a sentar por acá. ¡Hola! Te vinimos a conocer, a invadir. Estoy sorprendido que hayas ganado, ¿no te sorprende? Sí. Te juro que un montón de personas querían ganar, un montón de personas se anotaron en este concurso y fuiste vos la ganadora. Felicitaciones. Miren el gato que tiene Ilu acá en la casa. Es re grande. Es un Garfield. Hola. Ay, mira vos. Es el gato más grande que vi en mi vida. ¿Cómo se llama? Gordo. Hola, gordo. Tiene sentido. Gordo, sos muy gordo. Estamos pasándola muy bien, ¿no? Sí. ¿Le quieren hacer una pregunta? Sí, dale, yo empiezo. Okay. Bueno, dale. Hey Lu, te quiero preguntar, ¿cuál fue tu video favorito? Mi video favorito fue el 24 horas comiendo azul. ¡Uy, ese video! ¿Se acuerdan? Sí, ese es el que grabamos en el departamento. Y terminamos todos con la lengua azul, ¿se acuerdan? Sí. ¿Tenés alguna pregunta para hacerle a Ilu? Sí. ¿Le tenés miedo a Chucky? Yo, mazo mazo. Yo le tengo un miedo, te digo. Pasamos cosas muy feas. ¿Hace cuánto mirás los videos? Me desde interesa. 2022. ¿Hace 2 años? Sí. Tengo unas cosas que decirle. ¿Qué cosa? Que Chucky va a volver a su casa. Eso lo estuvimos pensando y es verdad porque él sabe dónde vivimos y no se va a olvidar. Por el momento él desapareció, pero es cierto lo que dice ella. Puede volver en cualquier momento porque conoce nuestra dirección. Espero que no pase. Amigos, llegó el momento más triste porque nos tenemos que despedir de Eilu, porque tenemos que volver para la casa. Estoy muy contento de haber venido. No, gracias por venir. Gracias por invitarnos a tu casa. Bueno, vamos a arrancar para la casa porque tenemos todavía un par de cosas que hacer.
Amigos, hoy va a ser la primera noche que vamos a dormir tranquilos en la casa por primera vez después de todo lo que pasó. Y les tengo una sorpresa a todos ustedes. Se van a poner muy contentos. Miren. Acaba de llegar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Te extrañé? Hola, bebé. Creo que todos extrañábamos a Emilia, ¿no? ¡Ay! Mira, justo acá en el bolsillo tengo 1000 pesos. Si ganás este juego, te los quedás. ¡Sí! Es un juego que se me acaba de ocurrir recién ahora. Te voy a dar 30 segundos para que te escondas. Y si no te encuentro en la casa, te vas a ganar 1000 pesos. ¡Sí! ¿La tengo? ¿En serio? Acá están los 1000 pesos. Te voy a dar 10 segundos para que te escondas a partir de ahora, ¡ya! 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, te estoy yendo a buscar, ¿La viste? No. Dale, decime la no verdad. No la vi. Dale. No la vi, no está en este cuarto. Déjame pasar. No está en este cuarto. Déjame pasar. Si te encuentro, perdés. Si te encuentro, perdés. ¿Dónde está? Me parece que alguien me ganó 1000 pesos. ¡Perdiste! ¡No te enojes! Hoy va a ser la primera noche que vamos a dormir acá en la casa con Emi después de todas las cosas que ustedes ya saben que pasaron. Se siente un poco extraño porque... ¿Qué pasa? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué es lo que le pasó a Chucky? Emi, pasaron un montón de cosas feas que no te las quiero contar porque no quiero asustarte y no quiero que tengas pesadillas. Así que lo mejor es que no sepas nada. Dale, cuéntame, yo soy grande. No te lo voy a contar. ¿Pero por qué no? Porque no, sos chica. Vos pensás que sos grande, pero no sos grande. Bueno, está bien. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? ¿Qué? ¿Chucky va a volver? La verdad es que... Chucky sigue suelto. No lo atraparon, la policía no lo puso preso. Puede ser que vuelva o puede ser que no. Y otra pregunta también. ¿Qué? Y la última, ¿puedo dormir con ustedes? Vení, dale. ¿Qué es esta? Mira esta manta que te puse de corazones. ¡Wow! ¿Estabas en mi cama? Sí. ¡Sí! Yo no creo que duerma porque me voy a quedar despierto un rato más. Así que descansen ustedes, ¿sí? Jonas, vos tenés que dormir. Es la primera noche que vamos a estar acá. Sí, pero tenés que dormir igual, tenés que descansar. Bueno, pero después en un rato. Ahora voy a ir allá al comedor y me quedo un rato. Ustedes descansen. ¿Puedes apagar la luz? Sí. Me voy a quedar despierto el máximo tiempo que pueda. Amigos, es la 1 de la mañana y acabo de cerrar todas las puertas. También puse las cámaras de seguridad porque hoy va a ser la primera noche que vamos a dormir acá en la casa con Emi después de todo lo que pasó. Les juro que... no sé si esto terminó. No sé si va a volver a aparecer, si ya nos va a dejar de molestar, pero lo que sí sé es que él sigue suelto. Espero que no vuelva a aparecer. Solamente pido que por un tiempo nos deje de molestar porque ya no aguantábamos más. Espero que nos hayamos librado de toda esta maldita locura que estuvimos viviendo todos estos días. Les quiero agradecer a todos ustedes porque nos estuvieron apoyando un montón. Estoy muy agradecido, en serio, los quiero mucho. Quiero contarles algo más. Ya tengo planeado qué vamos a grabar mañana. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo video.